Alto Sur que va a venir a estructurar a lo que en breve también habremos de realizar en obra para conectarnos, como es el tramo de lo que le llaman la glorieta de los Cerritos Danzarines a lo que es la Pablo Silva, que finalmente tendrá que unir a esta vialidad tan importante. Decirle que también se arreglaron dos puentes también para ampliarlos con toda su estructura y que también ya quedaron completos. Un carril para carga. Sí, viendo aquí en la carretera son tres carriles de ida. Se tiene que emplear para lo que es el tráfico pesado. Carriles de alta velocidad por rápido. Ahí también se tiene que ir normando los criterios para que en este tiempo se pueda tener un buen uso de esta vialidad. Estamos en la entrega de la ampliación del libramiento en Tronque Colima-Manzanillo. Señor gobernador, toda obra en beneficio de los habitantes de este estado es una promesa cumplida por su parte. En este caso, no solo beneficia a los habitantes de Colima, sino a todos aquellos que por uno u otro motivo tienen que transitar este camino. Colima tiene un aliado en su persona, ya que ha traído progreso y bienestar con todas las obras y servicios para nosotros los ciudadanos. Y como a mí no me gusta hablar de oídas, sino de hechos, les diré que unos días salió un grupo de jóvenes a los circundantes y dieron cuenta de cómo están los tramos carreteros. Salir de Colima es la diferencia. Nada como las carreteras de nuestro estado. Es una obra que se adelanta a las necesidades actuales que tenemos en este tramo y por ello también la debemos significar. Es una obra que pasa de tener tan solo dos carriles a seis carriles. El flujo vehicular pudiera indicarnos que tan solo crecido a cuatro carriles estábamos realmente posibilitando el actualizarla, que es nuestra realidad actual. Sin duda todavía tiene algunas cositas que nos faltan, entre ellas son las autorizaciones para que Ferrocarriles Nacionales nos autorice también el poder tener un cruce de seis carriles. No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que Ferrocarriles Nacionales se monte en su macho y diga que nada más vamos a cruzar por dos carriles. Por una sola razón, no ganaríamos nada si después de venir en una vialidad de seis carriles tenemos que hacer un cuello de botella para volver a dos carriles. Que nos parece no aceptable o inaceptable por parte de Ferrocarriles Nacionales, que no quiere invertir en materia de convivencia con las ciudades por donde transita y que no quiere invertir para generar condiciones de seguridad para los vehículos y las personas que transitan por donde hay entrecruces entre carreteras, tanto nacionales como estatales o municipales y en la vía del ferrocarril. Acabamos de hacer una inversión hace aproximadamente 9 meses en el crucero en Tecomán, en donde la tuvimos que pagar nosotros para garantizar la seguridad, y también estamos proponiendo a Ferrocarriles Nacionales que se haga más presente, que el negocio que significa el que transporte tanta carga de nuestro puerto de Manzanillo hacia varias partes del país y desde Manzanillo hacia varias partes en Estados Unidos, le debe también redituar lo suficiente como para que también genere medidas de seguridad. Creemos que Ferrocarriles Nacionales está en una posición muy cómoda, que lo único que quiere pues es seguir haciendo negocio y no generar un compromiso social como lo tiene que generar, dado que utiliza bien los entrecruces que se tienen con las carreteras nacionales, estatales y municipales.